Don Daniel Gallego, Dani Gallego para los amigos, Dani, que es un fenómeno que se dedica al mundo de la peluquería, ¿no, Dani? Al mundo en general. Uh-huh. Tiene muchísimas posibilidades. Él dice que no le diga campeón del mundo porque es campeón de España, pero que tampoco le diga campeón de España de la misma modalidad que es pues el mundo de la pelu hace unos años, pero es que es verdad, este título lo tiene entre sus vitrinas. Vamos a darle un aplauso a este señor, por favor. Hola, ¿qué tal? Fenomenal. Gente joven hoy, ¿eh? Oye, oye, qué cambio de espíritu, de sangre, ¿eh? Si nos da tiempo unas así uh-huh. poquitas cosas de hablar con ellos. Vale. Pero te van contando, no, digo que te van contando en las pausas, pues lo que quiere ser uno, lo que quiere ser uh-huh. otro. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, eso es guay. ¿Les podemos orientar también un poquito de cómo está la belleza, tanto masculina sí. como femenina hoy en día, en Yo el tema sí. de los cabellos? Uh-huh. Vamos a darle un poquillo Atentos de rollo. Atentos todos, venga. Vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es el visajismo. Esto es una palabra que suena un poco extraña. Sí. Pero bueno, el visajismo básicamente es el arte de embellecer a las personas. Es decir, es una forma de poder embellecer a la gente con pequeños cambios, tanto en la ropa, en el pelo, en diferentes aspectos de la vida social y marítima. Aquí que... Espera un momento. Que me está haciendo mucha gracia que cuando te enfocan a ti, por favor. Sí. Hay un chaval por detrás que está haciendo... Se esconde ahí. Está saliendo se como esconde. La película de Alien, ¿sabes? Que está saliendo... ¡Mamá, para que me veas en casa! ¿Cómo te llamas tú? David. ¡Un aplauso para David! Ahí está David. No, molaba mucho porque parecía. ¿Has visto las películas? No, es que sale el ángel y dice: ¡Hazlo, hazlo! Y luego sale el otro de la cabeza y dice: ¡No lo hagas! Exacto. No os mováis. Quietos y no respiréis. Portarse bien. Cuéntame. Vamos a hablar un poquito, como decíamos, de cómo embellecer a las personas con diferentes aspectos, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, hablando un poco sobre los colores. Vale. Los colores pueden servir para el pelo, pueden servir para la ropa. En general, por ejemplo, los colores más claritos expanden el volumen y los colores oscuros van a contraer el volumen. Así parezco yo un poquito más gordito hoy, ¿no? Será por eso, ¿no? También, ¿no? Bueno, más gordito o más fuerte, depende cómo lo quieras ver. Te has dado cuenta que tengo pectorales, ¿no? Sí, te he visto muy fuerte. Son tetas, que no me cuido. Entonces, esto es importante, por ejemplo, para el pelo, ¿no? Una persona que tenga poco pelo, que tenga el cabello pobre, por ejemplo, yo como veis también llevo un poquito de reflejo, esto lo que va a hacer, este color un poquito más claro, me va a dar un poquito más de volumen, que no contraiga tanto. Sin embargo, colores más oscuros van a contraer más, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, mío, que estoy grandote, es mejor llevar ropa de color oscura porque me va a hacer contraer los volúmenes, sí, ¿vale? Pero siempre se ha dicho que el negro, ¿no? Exacto, adelgaza, ¿no? Entonces, básicamente esto lo podemos aplicar tanto en el pelo como en la ropa, como en el maquillaje. Por ejemplo, ¿no? Cuando llevamos, por ejemplo, una nariz muy prominente, unos ojos muy saltones, podemos con el maquillaje contrarrestarlo o compensarlo de manera que quedamos un poco más guapos y guapas. De normal, cuando tenemos esta edad, bueno, que hoy ya no tiene nada que ver con la que yo tenía, ¿eh? Ni la de los profes, la suya ya ni le cuento, ya, o sea, es una cosa que han pasado muchos años. Lo digo con todo el respeto, que antiguamente íbamos todos con la rayita ahí al lado, ¿eh? Uh-huh. Luego pasó una época que éramos la de la raya al medio, pero hoy los jóvenes ya vienen apuntando maneras desde bien jovencitos con su propia personalidad. Están las cosas de Instagram, están los famosos, pero hay que decir que por mucho que lo lleve el famoso, el futbolista, la cantante y demás, uno tiene que tener primero personalidad y que no a todo el mundo le queda igual de bien. Exacto, es uno de los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo la gente más joven, como estos chicos, que tratan de plasmar, y de hecho la plasman a la perfección, todo lo que está de moda, todo lo que está en redes sociales en activo, pero sí que es cierto que no todos los peinados a toda la gente le va a favorecer, por supuesto. Y esto es un poco lo que trata esta técnica, ¿no? El visajismo, de un poco, no que veamos todo el mundo con la misma moda, sino que cada uno lleve un poco su estilo y su rollete. Creo que tenemos algunas imágenes, ¿sí? Para comentar. Uh-huh. A ver si alguno se ve también un poquito así... Pues en esta imagen y que pues es mi cara. ¿Qué peinado va bien con la forma de tu rostro? Rostro de corazón. Exacto, vamos a ver un poco diferentes tipos de rostros y qué tipo de peinados puede favorecer, ¿vale? Vale. En este caso, por ejemplo, la forma de V, digamos por ejemplo una forma ovalada, es un peinado que va a quedar prácticamente bien en cualquier tipo de persona, ¿vale? Por tanto, este estilo, todos los que tengáis este tipo de rostro, chicos y chicas, podéis estar de suerte porque prácticamente cualquier estilo les va a quedar bien. ¿Cómo se sabe que tiene uno la cara de corazón, no? Bueno. ¿Hace así o algo? Básicamente, donde miramos el punto del rostro es desde la zona de la ceja, la zona del ojo, hasta la zona de la mandíbula. Entonces, este forma un ángulo más redondo, más cuadrado, más estirado, y esta es la forma de identificar un poco nuestra forma de ojo. Mira, esta chica de aquí, que tiene las gafas azules, que es muy guapa. Sí. Que me parece un encanto de chica. Sí. Que es una belleza, pero ya cuando sea mayor va a ser un súper bellezón. Sí. Tiene la cara de corazón. Sí, exacto. Ese sería. ¡Boro! ¡Toma nota! Ese sería. Bueno, es el de detrás, que va a ser periodista, me la contó luego te lo cuento. Vale. Una chica muy guapa y que prácticamente cualquier pelo estoy convencido que le quedará bien. Muy guapa. Y dice, tía, que no me cojan, va, tía, calla.
Que me pongo roja, que me pongo roja. Si eres guapa, eres guapa. Vamos a ver si nos quedamos claros. Guapa, guapa. Venga, Daniel, por favor. Continuamos con el siguiente tipo de rostro, con la siguiente forma de óvalo, y vamos a ver en este caso una forma diferente. Vamos a ver un óvalo alargado. Vamos a verlo. Vamos a ver si es verdad. Bueno, si lo vamos a ir viendo, ver. ¿No? Vamos a ir viendo. Poco a poco. Que el equipo vaya poniendo y nosotros vamos comentando el óvalo. Gracias, compañeros. Vale, vamos a ver el ovalado en este caso. No hay problema. En el caso del ovalado, es el primer. Parecido al que acabamos de decir anteriormente, que básicamente es un rostro en el que le va a quedar bien a cualquier tipo de persona. En este caso, recomienda un largo mediano, unos rizos ligeros, un bob, pero bueno, básicamente cualquier estilo nos quedaría bien. El bob, para la gente que no lo sepa, que ya llevamos unas secciones, llevamos muchos años trabajando. Ajá. El bob es este justo que se está viendo aquí, pero se define bob por algo en especial, ¿no? Sí, el corte bob básicamente es un corte que, si lo vemos desde lateral, va a ir desde más corto a la zona de la nuca y un poquito más largo a la zona delantera. Ahora está muy, muy de moda el bob XL, que básicamente es esta forma, pero un poquito más largo, de forma que queda media melenita. Este más o menos hoy este estilo. Qué monos todos, de verdad, como mola. Muy bien, me gusta. Ahora se lleva mucho a estas edades, sobre todo, el tema largo, ¿no? Un poquito que todavía sí. está la madre ahí. No te cortes el pelo todavía. Bueno, te lo guardas luego en una caja de zapatos ahí, ¿sabes? Y también las chicas jóvenes, desde luego, es una de las líneas que suelen llevar mucho, que ese pelo largo, sí, sin una duda. Sí, que llevan ahí un meneo. ¿Cómo estás, tía? Yo qué sé, ¿qué me estás contando? Yo qué sé. Que no, para todos los tipos de óvalos sería adecuado, a pesar de que lo lleven muchísima gente joven, no a todas las chicas y a todos los chicos jóvenes le queda el mismo estilo favorablemente, claro. Este me gusta, este no todo el mundo lo puede llevar tampoco, ¿eh? No, desde luego. Vamos a ver más si tenemos algún otro por ahí preparado. Sí, el rombo. En este caso, en forma de rombo, vamos a ver un estilo diferente, ¿vale? Cuando hablamos de forma de rombo, hablamos sobre todo de forma triangulares, ¿vale? En el caso de la forma triangular, por ejemplo, un flequillo puede ser adecuado. Como vemos abajo, tenemos diferentes tipos de longitudes, un largo medio, de tal manera que no nos estire en excesivo a la cara, para que no marque mucho las facciones. Y sobre todo, por ejemplo, recomienda un pelo pixie, que es un pelo corto, y un flequillo voluminoso, un cabello más voluminoso, como veis en este caso, dando rizo en la zona de los laterales, para que no quede tan marcada la zona de la mandíbula. Qué bueno, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando éramos otros chavales lo de los rombos, que te decían a la cama cuando salía lo de los rombos y demás? Exacto. Y Pixie, había unos dibujos que eran Pixie Dixie también. Esto lo hemos hablado. Flequillo voluminoso y ondulado. Claro, es que ¿cómo sabemos que tenemos esto en rombo? ¿Qué hacemos ahora también? A ver, lo ideal para saberlo no es básicamente ir a la peluquería y que el peluquero nos pueda recomendar, desde luego. Aún así, insisto, es un poco básicamente ver nuestras facciones de la cara. Yo en mi caso yo le diría que la tengo más redondeada, aunque la tengo un poquito cuadrada, pero me redondea un poquito. Entonces, bueno, vamos a ver tú, a ver qué cara tienes tú, a ver qué te enfoquen. Se te ve... Yo tengo la cara un poco así entre redonda y rara, ¿no? También, no, pero no te creas. Tú la tienes tipo rombo, como veíamos al principio. Lo que pasa es que, claro, ¿tipo rombo? En este caso, sí. Pues, oye. Bien. Quiero hacer una pregunta al público. ¿Quién de vosotros, por vuestra personalidad, se cambiaría el corte de pelo y quién no lo hace porque sus padres todavía no le dejan? Pleno absoluto, ¿eh? Es verdad, hay personalidad en los jóvenes, ¿eh? Pleno absoluto. Qué guay, tío, me gusta esto. ¿Cómo estás tú, el alien? Bien también, ¿no? La pasa es que la pregunta no ha sido enfocada correctamente. ¿Puedo lanzar un par de preguntas? Sí, claro. Chicos, ¿quién de vosotros le gustaría llevar una raya marcada y sus padres no le dejan? Una rayita. ¿No? ¿No gusta? Igual la pregunta no ha sido correcta aquí. No, yo creo que no hacemos acertado. Hasta aquí la sección. Muchísimas gracias. Muy bien. Es verdad, es que yo creo que hoy en día, como las modas, insisto, en Instagram y cosas de estas, están pegando fuerte, lo que hemos dicho al principio, futbolistas, modelos y demás, dicen, me gustaría. Que a nosotros sabes que nos ha pasado eso, ¿eh, Dani? Desde luego, a ver, yo la pregunta la he lanzado desde lo que ve la peluquería, ¿no? Normalmente todos dicen, oye, hazme una rayita, siempre nos piden más o menos la misma línea, los mismos patrones, ¿no? Por eso ha sido un poco el lanzarla ahí. Creo que tenemos otro más. Vamos ¿no? a ver alguno más, sí, tenemos algún otro rostro más. El redondo. Redondo. Aquí en este caso lo vemos bastante claro. Si hablábamos antes de, no sé si lo hablaremos después, un cabello más alargado, por ejemplo, en este caso redondo, lo que tenemos que dejar en el caso de una chica es un cabello mucho más largo, de tal forma de que estire ese rostro. Para que no parezca, ¿no? Exacto, para que no se vea esa forma redondez, ¿vale? Una de las cosas que no podríamos hacer en este caso sería retirar el cabello completamente. ¿Hacer coleta? Exacto, porque va a marcar, sí la podemos llevar de lateral, porque sí que va a marcar un poco el rizo del lado, pero si retiramos totalmente lo que va a hacer es que va a coger mucha más importancia a toda la zona de la cara. Entonces, en este caso, desestimaríamos hacer una coleta totalmente fuera. Oye, pues muy bien, ¿eh? Hay muchas chicas que también se lo dejan más larguito de aquí por vergüenza,
Pero oye, yo creo que estamos para que cada uno tenga su propio rostro y su personalidad y que te quieran como eres. Exacto. Qué bonito lo que he dicho, pero es que es verdad, ¿eh? No, ha estado bien. Y lo deben aprender desde estas edades, ¿eh? Que cada uno es como es, pero al final con los años, pues oye, sí que te puedes fijar en un rostro, en una mirada, en la cara, en las manos, etcétera, pero la personalidad es lo que prima. Evidentemente, lo venimos hablando siempre, esto es una forma de aconsejar a la gente de qué tipo, según su tipo de rostro, qué tipo de peinado le puede ir mejor, y aún así, desde luego, mucha gente aún así no se va a dejar orientar por esto y va a buscar más su concepto de moda, pero lo principal es que cada uno el peinado que lleve lo lleve a gusto y lo lleve con su propia personalidad. No estáis chupando cámara vosotros ni nada, ¿eh? Están ahí todo el rato, ahí se han quedado como un Belén viviente, están ahí… Están ahí detrás. Con Daniel, como siempre, un placer que hayamos compartido radio y televisión. Las dos cosas nos enseñan mucho, Dani. Bueno, tú estás siempre viajando. ¿Dónde vas ahora próximamente? Próximamente el lunes estoy en Sevilla impartiendo una formación. Estuvimos la semana pasada en Vitoria, que además tela la que está cayendo por allí de agua y de frío y de todo. Pues abrígate. Y bueno, en este caso vamos a Sevilla, que espero que todavía mantenga un poquillo la temperatura del sur. Y nada, viajando como siempre, impartiendo formaciones con muchos cursos, colecciones. Mucho curro como siempre. Sabes que el jueves hacemos un aniversario y estamos todo el mes poniendo saludos de amigos más conocidos, menos conocidos, famosos, menos famosos. El jueves sí tenemos uno preparado de famosos gordotes. Tela, tela. Y que hoy también, por supuesto, nos quieren saludar muchísima gente y que vamos a poner unos saludos, si te parece, y los compartimos. A ti te digo, claro, hasta luego. Un placer. Damos un aplauso a Dani, por favor.